Muy buenas noches a todos. Esta noche Santa María guarda en su corazón las maravillas del Señor como madre amorosa y alegre. Esta misa es ofrecida por el eterno descanso de nuestro Papa Emilio Benedicto XVI. Intención especial por Belio Carreras por su fallecimiento y todos nuestros feligreses. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve siempre por caminos de vida eterna. Thank you.
Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los números. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor, que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Al Salmo responsorial contestamos: ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra y las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rindan honor el mundo entero. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén e encontraron a María, a José y al niño, recostado en un pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuanto los oían, quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Salimos para cerrar el último día del año y para celebrar en esta víspera de domingo a Santa María, Madre de Dios. Comenzar entonces un nuevo año para que lo vivamos con el Señor y en el Señor. Para disponernos todos nosotros entonces para permitir en nosotros que aquello que dice la palabra de Dios se haga vida en nosotros, que Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces, que este nuevo año 2023 que queremos empezar, empecemos con la disposición para ponernos nosotros mismos a disposición del Señor Jesús, para que Él haga en nosotros aquello que tiene que realizarse de alguna manera nueva en nuestra vida. Segundo, entonces, en este comienzo de año que ya vamos pronto a iniciar, la Iglesia nos invita a celebrar el 1 de enero, en esta víspera, a Santa María como Madre de Dios, y a orar también por la paz. Entonces son las dos intenciones que litúrgicamente hacemos el 1 de enero, y celebrar esta víspera de Santa María pues nos introduce en esa celebración de alguna manera la fecha de Santa María, Madre de Dios, 1 de enero, y a orar por la paz. Entonces escuchábamos la primera en el Salmo que decía: el Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumina su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor se fije en ti y te conceda la paz. Que todos esos deseos y que todas esas bendiciones que el salmista desea para su pueblo de Israel sean las mismas bendiciones que esperamos recibir de Dios nosotros y nuestra familia. Y que de alguna manera esto nos sirva siempre de una oración para estar constantemente en relación con Dios. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor ponga tus ojos en ti y te conceda la paz, ¿no? Número 6, 22, 27, es algo que podemos orar siempre en la casa. Es algo que podemos orar por los hijos, por los esposos, por los cónyuges, al salir, al llegar, al irse a trabajar, al retornar a la casa. Entonces, que esa bendición que el escritor de este libro, que plasma en el Salmo, dedicaba a su pueblo en nombre de Dios, que esa bendición también llegue a todos nosotros en nuestro nuevo año que queremos empezar, y que al celebrar y al reconocer a María como Madre de Dios podamos también
en nuestra propia vida imitar las virtudes de María, la humildad, la fe y la capacidad de esperar en Dios siempre. Entonces, con estas invitaciones que nos hace la palabra de Dios, que todos podamos culminar este 2022 acompañados con la presencia de Dios en medio de las alegrías que ha traído el año y en medio de las dificultades con las que tal vez para algunos se pueda cerrar, pero que siempre la bendición de Dios esté con ustedes y que esa bendición de Dios también los acompañe en este nuevo año 2023. Y que poner nuestra confianza en María y reconocer a María como Madre de Dios nos invite también nuevamente a practicar aquellas virtudes que tenía María en su vida: la humildad, la fe y la esperanza. Nuevamente, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja, que ilumine su rostro sobre nosotros, que nos conceda su favor, que el Señor fije sobre nosotros su mirada y nos conceda la paz. Amén. Vamos a profesar nuestra fe, nos ponemos en pie. ¿Creen en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Creen en Jesús, Hijo único de Dios, nacido de María la Virgen, que murió y resucitó por nuestra salvación. Sí. Creen en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí. Ofrecemos ahora nuestras intenciones. Para que la Santa Iglesia de Dios crezca en unidad, santidad y amor a María, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que terminen las guerras y todas las naciones disfruten de paz duradera, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que esta comunidad de fe sea un lugar de bienvenida y consuelo, especialmente para los que necesitan encontrar el camino hacia Dios, Señor, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oramos por el descanso eterno del Papa Emérito Benedicto XVI. Oramos por el descanso eterno de Belio Carreras. Rogamos al Señor. En un momento de silencio presentamos a Dios nuestro agradecimiento por este año que termina. Presentamos a Dios también los deseos, las intenciones y los propósitos para este nuevo año que viene, especialmente que tengamos el propósito de encontrarnos y de acercarnos a Dios cada día con más fuerza y con más intensidad, para que Dios nos conceda aumentar la fe, nuestra esperanza, la capacidad de ser humildes como María, la capacidad de manifestar la paz a través de nuestras acciones y de nuestras palabras. Por todo aquello que traemos en acción de gracias por este año que termina, y por las intenciones que presentamos para el nuevo año que viene, todo lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh,
Oramos, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, si los hermanos, ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, por su santa intención. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María, diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo brillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Para que ofrezcan tu honor el sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que derramaré por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con San Pío de Pietrelcina, y con todos. Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor Francisco el Papa, a nuestro obispo Blas, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Acoge los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en esta noche en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial por el descanso de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, por el descanso eterno de Belio Carreras. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Nos ponemos en pie, oramos como Jesús nos enseñó. Padre, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios, Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, reciban la paz de Cristo Jesús.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús, Jesús, eres tú, eres tú.
Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, les bendiga copiosamente y les guarde sanos y salvos durante todo el nuevo año. Amén. Amén. Que los conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y perseverantes hasta el fin, con santa paciencia en la caridad. Amén. Que disponga en su paz sus días y ocupaciones, escuche siempre su oración y los lleve un día felizmente a la vida eterna. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra celebración ha terminado. Vayamos en la paz de Cristo Jesús. Demos gracias. No te preocupes, yo.